Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Sebastián Meneses, director ejecutivo del Hospital Intersonal General de Agudos, Abraham Félix Piniero, de la ciudad de Junín. Y el objetivo de esta transmisión es acercarles los principales datos del trabajo que venimos realizando en el marco de la pandemia. Como seguramente ustedes sabrán, la gestión que me toca encabezar y que está conformada por los directores asociados, los licenciados Mario Cévola, Cristina Tejo y los doctores Marco Jaureguizar y Juan Pesi. Asumió en enero del presente año y a pocos días de iniciar una nueva etapa, cuando estábamos diagramando y ejecutando varios de nuestros proyectos, nos encontramos con una pandemia que sin dudas llegó para cambiar la vida de todos. Pero asumimos el compromiso y la responsabilidad y frente a la pandemia nos reorganizamos e iniciamos una lucha que en estos siete meses nos exigió y nos exige lo mejor de nosotros. Estamos ante un desafío diario y estamos seguros de que vamos a seguir adelante. Quisiera destacar el trabajo y el enorme esfuerzo del personal de salud de nuestro hospital y también remarcar el apoyo que hemos recibido tanto del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional. Gracias al trabajo en conjunto nos hemos podido reorganizar y equipar para darle pelea a la pandemia. A continuación me gustaría compartir con ustedes los principales datos del trabajo que hemos venido realizando. En principio, contarles que el hospital firmó un convenio con el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas, conocido como CIBA, y que funciona bajo la órbita de la UNOVA. Mediante este acuerdo, el hospital puso a disposición sus recursos humanos para que todas las muestras de las regiones sanitarias segunda, tercera y décima fueran acondicionadas inicialmente y luego procesadas en el laboratorio del CIBA, también con el acompañamiento de nuestro personal, en este caso bioquímicos. Mediante la técnica de PCR. Es importante destacar que las pautas establecidas en ese convenio firmado con el CIBA siempre se respetaron. Por otro lado, también quiero contarles que cuando comenzó la pandemia, el hospital de Junín solo contaba con 18 camas disponibles para entrenar a pacientes que se contagiaran de COVID-19. Teníamos solo 18 camas disponibles y hoy tenemos 38. Es decir, que en una primera etapa duplicamos nuestra capacidad de internación para pacientes infectados. Esta primera ampliación de camas fue posible gracias a un acuerdo que hemos establecido con el Sindicato de Molineros para trasladar y habilitar nuestra área de internación pediátrica. Sobre la ocupación de camas, también es importante informar de esas 38 camas que hoy tenemos exclusivamente para pacientes con COVID-19, el porcentaje promedio de ocupación que actualmente detectamos es del 85%. Como todos sabemos, el número de casos activos ha tenido un incremento notable en las últimas semanas, y es por eso que ya hemos comenzado a trabajar en la readecuación y reapertura de un nuevo espacio dentro del hospital para asistir a pacientes infectados. Ese espacio está ubicado en el cuarto piso del hospital y el objetivo es habilitar unas 20 camas más. En definitiva, de las 18 camas iniciales pasamos a 38, y el próximo paso será ampliar el servicio de internación a 58 camas. Un indicador importante que nos permite proyectar y ejecutar esta ampliación de camas tiene que ver con la recuperación de nuestros agentes de salud que se infectaron con COVID. Por último, sobre el tema de la ocupación de camas, quiero que sepan que desde el inicio de la pandemia venimos informando diariamente y cada seis horas la situación ocupacional del hospital al Ministerio de Salud Provincial, que es nuestro ente rector. Además de la atención a pacientes infectados o relacionados al coronavirus, Quiero destacar que nuestro hospital nunca dejó de atender a pacientes con otras patologías. Y también es importante destacar que esos pacientes no solo son de la ciudad de Junín, sino también que provienen de las localidades que pertenecen a la región sanitaria tercera y también de otros distritos. También me gustaría contarles que desde que comenzó la pandemia hasta la fecha hemos realizado 1.827 hisopados, de los cuales 819 fueron durante el mes de octubre. Para evitar contagio, tomamos la fuerte decisión de crear el consultorio de febril respiratorio para realizar en dicho espacio físico los hisopados correspondientes, el cual funciona todos los días de lunes a lunes y bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria. Del total de 1.827 hisopados, 563 arrojaron resultados positivos y 281 pacientes infectados han sido hospitalizados en nuestra institución de los cuales 252 se recuperaron y recibieron el alta y 29 lamentablemente han fallecido. Destaco además que 31 pacientes infectados han recibido plasma de convalecientes. Este procedimiento comenzó a realizarse en nuestro hospital gracias a la creación de un estudio multicéntrico observacional que es ejecutado y supervisado por profesionales del área de clínica médica, infectología y hemoterapia y que cuenta además y obviamente con el aval y coordinación del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección Provincial de Hospitales y del Jucaíba. En cuanto al equipamiento, quiero contarles que hemos aumentado la cantidad de respiradores y que hoy en día contamos con 26 en total. El gobierno provincial, a través de su Ministerio de Salud, durante la pandemia, no ha parado de abastecer a nuestro hospital de insumos. También hemos recibido dos ambulancias de alta complejidad y 27 camas de internación, de las cuales 13 son camas Stryker de última generación, también por decisión del gobernador y marcando un hecho histórico sin precedentes en la historia de la provincia. Durante la pandemia, nuestro hospital incorporó a 123 nuevos trabajadores y 16 residentes de distintas especialidades relacionadas con la salud pasaron a planta permanente. La lucha contra la pandemia también nos ha dejado momentos tristes. Este último informe de nuestro área de epidemiología nos indica que 113 trabajadores del hospital se contagiaron y de esos 113 compañeros infectados, el 60% se recuperó y regresó a sus puestos de trabajo. Pero la amenaza ante nuevos contagios entre el personal está latente como el primer día. Como le hemos dicho anteriormente, quiero destacar que durante la pandemia hemos tomado los recados necesarios para seguir atendiendo y dando respuesta a los pacientes que han venido al hospital con patologías no relacionadas al COVID-19. El hospital nunca ha dejado de atender y de dar respuesta a los vecinos de Junín y la región. De hecho, nuestro sistema de información sanitaria centralizada nos indica que en total han sido 39.854 las atenciones que se han brindado en los distintos consultorios y servicios. En definitiva, en estos siete meses de pandemia hemos hecho mucho. Recibimos un hospital con muchísimas falencias y como si eso fuera poco, nos tocó enfrentar una pandemia. Pero lo hicimos y desde el primer día hasta hoy seguimos dando lo mejor de nosotros. Durante estos siete meses hemos pasado por muchas situaciones innecesarias. El hospital ha sido víctima de constantes campañas de desprestigio, pero la comunidad de Junín se ha dado cuenta de esto y nos ha hecho sentir su respaldo. Recibimos un apoyo constante e incondicional mediante nuestras redes sociales, en la calle y en los pasillos de nuestro hospital. El cariño y el respeto se hacen sentir y lo agradecemos. También en nombre de la dirección quiero destacar la coordinación y el trabajo en conjunto que hemos logrado con las clínicas privadas de nuestra ciudad. Destaco también el apoyo y la buena predisposición de la región sanitaria tercera y de organismos estatales, tanto nacionales como provinciales, como el PAMI, el ANSES, el IOMA, el Instituto de Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo. También hemos recibido un fuerte respaldo de legisladores, sindicalistas e intendentes de la cuarta sección electoral. La mayoría de ellos nos han expresado su predisposición y compromiso para enfrentar esta pandemia. Como lo he dicho en alguna oportunidad, cada señal de apoyo es sin dudas una caricia al alma y un empuje para seguir luchando. Para finalizar, quiero pedirle que hagamos el último esfuerzo, que respetemos las medidas sanitarias y que seamos solidarios y prudentes. Cada vez falta menos para que esto termine. Y no tengo dudas de que cuando esto termine... No vamos a sentir orgullosos de haber dado de lo mejor. Muchas gracias.